Doctor Alejandro Vaccaro, presidente de SADE, ¿cómo anda esto de la Feria del Libro, que tantos escritores se han conglomerado acá y la cantidad impresionante de gente que hemos visto? Bueno, esto es un fenómeno casi único en el mundo, donde alrededor de 20 días se realizan 1.500 actos culturales, se visitan la feria más de 1.000.000 de personas, y bueno, es realmente una fiesta de la literatura. La gente compra libros, asiste a conferencias, charlas, debates, y bueno, también ver acá en el stand de la SADE, más de 500 escritores firmaron ejemplares a lo largo de los 20 días que dura la Feria del Libro. ¡Qué bien! ¿Cómo se le ocurrió la de la escenografía la decoración del... Bueno, básicamente es un homenaje a todos nuestros escritores, ¿no? Acá está Enrique Banch, Carlos Matronardi, Lugones, Borges, Laureche, en fin, todos los hombres que de alguna manera fueron el símbolo de la literatura argentina en el siglo pasado. Muy bien, y el Papa Francisco, ¿vendrá? Bueno, de alguna manera. Porque acá vimos sí, una foto. Es una muy buena pregunta, porque yo estuve con él hace 15 días y le llevé el afiche de la feria y él me dijo que siempre venía a la feria. Yo le comenté, le digo, mire, es uno de los eventos culturales más importantes de Latinoamérica. Me dijo, sí, no tengo dudas, le dijo, la verdad, una fiesta del libro, en fin. Y bueno, le digo, con este afiche, de alguna manera lo acerco a usted, a la feria, ¿no? Claro. Que es el único regalo que uno le puede hacer, porque otra cosa. Intercambiaron libros en una oportunidad de obras. Sí, sí. Usted le entregó la biografía de Borges. Le llevamos esta foto, donde está Bergoglio, que tenía 28 años, con Borges. Así que, bueno, eso también le gustó mucho. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿y qué está escribiendo, Alejandro? Bueno, acabo de terminar un libro de poemas, se llama Pasajeros de la Vida, y estoy también con otros libros de ensayos sobre la temática Borges, que es lo que yo me he especializado. Muy bien, ¿está listo para editar? Sí, ya está listo. ¿Ya está listo para editar? Bueno, no tiene tanto de eso. Bueno, nosotros de la SADE de Mercedes, con Rubén Darío Gasparini, que es el presidente, le estamos muy agradecidos de el gran entusiasmo que tienen los principiantes en la literatura de poder estar en este stand que usted lo brinda tan generosamente a todas las filiales SADE. Yo quiero agradecerle a ustedes, a Rubén Darío, a Jorge, porque realmente los sigo por el Facebook y veo que hacen un trabajo fantástico, se reúnen permanentemente. Vi el otro día una foto de una reunión donde estaban debatiendo y trabajando, y es permanente el trabajo que hacen. Y esto es lo que fortalece a la SADE, que son nuestras filiales. Pido perdón, pero estoy difónico y no puedo expresarme bien, pero esto realmente le hace, personas como ustedes, le hacen muy bien a nuestra institución. Bueno, muchísimas gracias. Y personas como ustedes realmente valorizan toda la literatura, las letras de la Argentina. Bueno, y nos enorgullece a donde vayamos. Muchas gracias, Vaccaro. Estamos en la 41 Feria Internacional del Libro, en este lugar por el que pasan los autores consagrados y los autores por consagrarse. Hay una consagración en cada autor, que es cuando publica su libro. Escritor que responde a aquel dicho, aquel proverbio de que todos somos arroyo, algún río, y todos queremos ser piélago. Esa vocación, esa inquietud, tiene que materializarse en una edición, porque el escritor escribe para comunicarse, para comunicar sus sentimientos, y sus sentimientos se comunican a través del libro, de este elemento de la comunicación, de esta herramienta del alma, que es un conjunto de páginas
En este caso, el libro publicado por Editorial Prosa, de la poetisa que tengo a mi izquierda, Teresita Gallardo de Marenco, poetisa mercedina, integrante de la Sociedad Argentina de Escritores de la filial SAD de Mercedes, alumna, benemérita alumna del taller de novela que coordino, que dirijo, y sobre todo, amiga del alma. Como decía, esta poetisa presenta hoy su libro, su obra príncipe, Más allá del sentimiento. Un libro, un poemario que remite a lo que dijo Nicanor Parra al referirse a la poesía, que poesía es todo lo que nos une. En realidad, Más allá del sentimiento une, une a las almas puras, une a los sensibles poetas que por ser sensibles a las cosas le ven el otro lado a las cosas. De manera que este poemario de Teresita Gallardo de Marenco, un epítome lírico de su vida, de su mundo imaginario, de sus sentimientos, es una bella obra edita que marca un ícono en la vida de Teresita, porque es su obra príncipe, porque es la obra que da inicio a su carrera literaria, para la cual se ha formado y se sigue formando con verdadera enjundia, con mucha responsabilidad. De manera que presentar en esta feria el libro de Teresita Gallardo de Marenco es un acto de justicia a su talento, a su esfuerzo, a su empeño. Y sobre todas las cosas, es un privilegio que la vida nos da, porque estar presente aquí y presentar su libro, su primer hijo espiritual, es algo muy bello. Teresita, felicitaciones con su libro, Más allá del sentimiento, un verdadero poemario que trasciende y que, como dijo Nicanor Parra, nos une. Pero también hay algo que, para finalizar, quiero decir. Poesía que está acá es la fundación del ser con la palabra. Y acá, en este libro, está la fundación del ser con la palabra. La fundación de Teresita Gallardo, muchos amigos, colegas, familiares, sus hijos, nietos, nueras y todo demás, están aquí presentes en este día tan importante. Teresita, muchas gracias. Tu palabra. Sí, todo aquel que quiera firmar. Más allá del sentimiento, que sería esta etapa.
solo una noche te fuiste de mí, solo en una noche te perdí. Tus ojos, tus sonrisas se fugaron sin oír, me siento morir. Mi corazón desgarrado clama por ti. Solo una luz te pido Dios para vivir. Si no, llévame también a mí. Tarde calurosa de enero, entre prendas blancas de una habitación te veo yo. Yo, que lloré por la pérdida de mi progenitor, hoy lloro la emoción, sin él llegaste vos. ¿Qué imagen veo? Eres un sueño del alma que abraza mi corazón. Claro que sí, un sueño que llegó. Eres mi bebé, mi niña bonita, mi tercera generación. Ya pasó mucho tiempo, hemos llegado hasta aquí tú y yo, en esta tarde de estío. Con tus 19 bien plantados, llegas hoy a un terciario. Una carrera superior. Caminaste estos años de mi mano, linda gente a mi alrededor. Mi niña bonita de gran corazón. Que a tu vida llegue un hombre sincero y con gran valor. Bendecido por Dios, sabrá darte su amor. Muy bien. Se emociona. Para mi nieta. Ahí está, muy bien. Bueno, muy bien. Buenos días. Buen día. Primero tengo que agradecer que estén acompañándome acá en la mesa, porque cuando me inscribí para la sociedad, para tener una hora aquí, pregunté, ¿y quiénes van a estar esa hora? Cuando me dijeron, Sade de Mercedes, dije, yo quiero esa hora. Yo también soy provinciana, vivo en Buenos Aires hace muchísimos, muchísimos años, pero dije, quiero estar con esa gente. Y bueno, me dijeron, sí, muy bien, muchas gracias, y aquí estoy. Primero de todo, quiero felicitar a Teresita por atreverse, escribir poesía y decir, yo soy poeta, no es fácil. Pero bueno, yo también estuve en su lugar alguna vez, ese es su primer libro. Bienvenido al mundo de la palabra. Yo presento mi libro número 8. Ah, 8. Este es el octavo, este es el séptimo. Bien. Y este, que es el nuevito, habla de amor, del eterno amor, de pareja. Que yo nunca había abordado ese tema, no jamás. Y una vez en un congreso en Macedonia, lejos, tan lejos como las ilusiones, encontré un amigo que es fotógrafo, ustedes verán acá algo, y él vive en Estados Unidos, en San Francisco. Y mi hija es traductora. Entonces dijimos, vamos a hacer un libro entre los tres. Esta es mi hija, se llama Salomé, y es la traductora científico-literaria que hizo toda la traducción de este libro. Y el fotógrafo que me conoce hace mucho, se llama Adrián Arias, peruano él, pero que vive en San Francisco. Entonces, ahí nació Alegato de Mujer. Alegato de Mujer tiene dos ediciones. Esta está en español y tiene muchas fotografías de Adrián Arias y algunas traducciones poquitas. Y esta edición se hizo en Estados Unidos y está completamente traducida al inglés. Pero bueno, en realidad mi regalo es leerles un poema. Estoy tan contenta de estar acá con ustedes que... ¿Y hay un audiolibro, puede ser? ¿Este? Sí. Bueno, en realidad no. Este es un CD de hace muchos años, debe tener 10 o 12 años, con ritmo de tango. Bueno, yo no me responsabilizo, como digo siempre, de la interpretación ni de la música. Son mis letras. Se
llama Travesía y son letras de aquel entonces cuando yo escribía diferente. Ahora escribo sin rima, sin métrica, escribo verso libre y en ese momento no. Entonces se le podía poner música con más facilidad. Bueno, y mi poema es un regalo de amor, digamos. Se llama Alas. Si me permiten, me voy a poner de pie porque leo con más facilidad. Por ahí hasta interpreto un poco todo esto. Alas. Quiero amarte con mayúscula cursiva. Sobre el abecedario infame del oprobio, la navaja del beso. Abrirte el corazón con el acero que la T de mi nombre dibujaba sobre el otoño sensual de tus cumplidos. Detenerme en la redonda A, la A donde se anudan los cuatro eslabones de este pacto. Amor, amar, ¿qué más? ¿Qué menos? Si apenas resbalamos en la explosión enganchada para alardear que somos y que fuimos, para decir ayer, abrazo cierto, para besar ahora como nunca, para cerrarme en esta noche múltiple y esconder las cadenas hasta la nueva palabra proverbial, locura con mayúscula cursiva, para decir amor, ¿qué más? ¿Qué menos? Acá hay una fotógrafa. Es Antonio Areco. Ah, de Areco, muy bien. O sea, que venimos por Cantarini y por... Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Por este ratito, por esta compañía. Pero usted sigue ahí un ratito, después, un rato más. Yo después de 8 libros y 16 años de trabajo, yo no invito a mi familia ni a mis amigos, entonces la vida me da esa alegría, recojo amigos nuevos, entonces qué mejor, ¿no? Tengo aquellos y estos. Es una maravilla, muchas gracias. Gracias a ustedes. La unión de la palabra. Gracias. Vino con la barra, toda la barra vino. Para el canal, ¿eh? Sí. No. ¿Pica la voz? No. Bueno. Bueno, estamos... De ellos, de lobos. Sí, déjala pasar. Sí. Vení más acá vos, si querés. Vení, vení. Bueno, estamos aquí en esta... 41ª Feria Internacional del Libro del Autor al Lector en la Capital Federal. Estamos con la escritora, con la novelista, con la poetisa Estela de Mergazo, Estela Mari de Mergazo, residente de la ciudad de Lobos, integrante de la filial SA de Mercedes, filial SA de que fuera
gestionada, fundada por el secretario fundador Jorge Cintrangolo, que aquí en este acto de presentación está presente. Y filial, que es de la que yo me ocupo de dirigir como presidente. Pero también Estela, una escritora empeñada en cultivar su talento. Y de esa empeñosa tarea, porque asiste al taller de novela que dicto, surgió @.com.ar, una novela que en 9 meses pudo escribir esta excelsa escritora de la ciudad de Lobos. Una novela costumbrista, una novela moderna, en la que se alinea una suerte de técnicas novelescas, porque ella mejor que nadie entendió que la novela es fruto del fenómeno de la técnica, que para llevar adelante, para poder objetivar ese mundo imaginario que pugna por salir, es necesario emplear técnicas que fortalezcan su trabajo, el trabajo intuitivo. Y así nació @.com.ar. Un relato que remite al viejo o al antiguo pueblo, cualquiera de ellos. Pero en ese antiguo pueblo, en ese poblado humilde, ocurre un hecho que va a marcar un antes y un después. Entra la computadora, la internet. Y sin alterar, sin vulnerar los usos y las costumbres, pero sí se impone sobre los usos y costumbres. Entonces, hay en esta novela un mensaje de época donde se produce la transición, donde se produce esa bisagra que da paso a una nueva etapa, que en este libro, La Esperanza, un pueblo mítico aloja como escenario esta bellísima historia publicada por Editorial Prosa, con un paratexto meritorio, porque el prólogo, todo lo demás, el tipo de letra, el color de tapa, el papel, las ilustraciones, la fotografía, la fotografía, los paratextos dan lugar a pensar que es una obra bellamente compleja para la editorial, pero por sobre todas las cosas, escrita con mucho talento. Y esta novela, @.com.ar, esta singular novela, como digo acá, puede encuadrarse en la categoría de novela poemática. Y esa prosa poemática es la que cierra con estas palabras: ha sabido adecuar la forma al contenido, ha sabido ajustar lo que quería contar a una nueva forma de escribir, pero una forma de escribir para comunicar, para crear lectores, para formar lectores. Felicitaciones, Estela, por su obra Príncipe, por esto que marca un antes y un después en su vida, y también como a Teresita Gallardo, que acabo de presentar, esta obra marca o señala el inicio de una nueva etapa en su vida, una nueva etapa llena de halagos merecidos, llena de situaciones gratificantes. El libro, la literatura se la va a dar. Muchas gracias. Felicidades.
Me siento muy conmovida con nuestros amigos periodistas y bueno, pedir a Dios que, como dijo el profesor, esta novela transite los hogares de mucha gente que quiero, y de gente de Lobos y de Mercedes, que son mis países, mis repúblicas, y San Antonio de Areco también. Le agradezco mucho a la SADE por este espacio que nos brinda, al señor presidente de la filial de SADE, filial Mercedes, al señor Citrangolo, que bueno, hace toda la gestión desde Mercedes para mantenernos en contacto, a nuestras compañeras del grupo novelista de Lobos, a nuestros compañeros de Fotoclub Lobos, porque a través de las imágenes, de las fotos, ustedes van a ver el recorrido de @.com.ar. Gratamente pude compartir esta obra con amigos y de ellos, bueno, hay fotos que pertenecen a Fernando Zambade, hay fotos que pertenecen a Graciela Mudri, a Graciela Parodi y a Ernesto Tocone. Y muchas son de mi autoría. Así que, bueno, este es un momento de mucha alegría para mí. La última poesía que justamente quien ejerció como narrador en este @.com.ar se despide de todo. Y dice así: hoy no digas nunca que el amor es sabio, cruza travesía que desconocemos, sube a mil montañas, baja por los cerros, recorre arroyitos cargados de sueños y vuelve a la vida, sediento y ansioso. Y un día cualquiera, posado en tu hombro, hilvanará suspiros con algún te quiero. Y verás que en tu alma, quebrada por dentro, no habrá más heridas. Habrá solo experiencias envueltas en recuerdo. Y a partir de entonces, sellándolo a fuego, gritarás conmigo: ni hoy ni nunca digas nunca, que el amor es loco y además es ciego. Con esta poesía cierra el autor @.com.ar su novela, porque en este cuento, en este paraje llamado La Esperanza, lo que quiere brindar, además de estos cambios que la informática instala en toda comunidad, pero yo lo vivencié mucho en el campo porque precisamente trabajo en escuelas rurales, cómo impacta la informática en estos lugares, va modificando formas de comunicarnos, formas de sentir, pero siempre apostando a la esperanza, al amor. Así que muchas gracias por estar presente y bueno, este es mi libro y esto es lo que quiero compartir con todos ustedes. Gracias. Se llama el título
Burbujero, Estela Maris de Mergazo, editado por Editorial Prosa. Sobre la autora les voy a dar dos o tres ideas. Licenciada en Trabajo Social, nacida en Mercedes, y desde 1974 vive en Lobos. Es así lo que ha escrito Burbujero. El primer libro de su serie de libros infantiles. Este libro fue premiado en varias oportunidades. Y la emisora Lobos lo ha reconocido como una de las obras de mayor alcance para estos lectores, estos pequeños grandes lectores que son los niños. Burbujero de Estela Maris de Mergazo, con ilustraciones de Nico Batista, dibujante y realizador audiovisual, nacido también en Lobos, en 1988. Este artista obtuvo el tercer puesto en la quinta Bienal Nacional de Arte Joven con el cómic Mente Cautiva, Mar del Plata 2008, el cual fue posteriormente adaptado a cortometraje. Actualmente coordina talleres de ilustración, entre otros importantes emprendimientos. Burbujero es, como es, su primer libro de poesía para niños, su primer experiencia como obra ilustrada, abocada, como dice, a la ilustración infantil. Con los autores de usted, con Nico Batista, con Elsa, con Estela de Mergazo, ellos tienen la palabra. Muchas gracias. Muchas horas en esto, con la mejor buena voluntad. Pero bueno, esperemos que sí.
Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar acá con Estela. La verdad que es una experiencia hermosa porque hace años, un par de años que vengo dibujando, ilustrando revistas y demás. Pero esta es como que toca un año sensible que me toca vivir, ya que este año voy a ser papá, en el camino de una nena. Y como que se fue gestando en todos estos meses esta situación y todo este libro y todas las historias y cuentos que Estela me dejó trabajar a partir de lo que las imágenes que brotaban de lo que ella escribió, y yo tomar y escribir con los trazos, como yo digo, y también el empuje que te dan los amigos, la familia y sobre todo los colegas ilustradores y amigos que fueron viendo todo este trabajo que se hizo en menos de 15 días, todo el trabajo de ilustración. Y bueno, en especial quiero agradecer que una experiencia muy grata por esta cuestión de uno de los personajes, que es un marciano, que es un marcianito que educa a los chicos con las señales de tránsito, remite y crea los temas de los semáforos para que los chicos aprendan las señales. Y bueno, uno de sus ilustradores amigos se copó con la idea, le gustó mucho el diseño y tomó la idea de un personaje y lo esculpió, lo modeló en 3D como si fuera un personaje de película. Y bueno, están las dos versiones, la mía y la de Daniel Alonso. La verdad que muy contento por la recepción de todo y sobre todo de los chicos, que también uno vuelve de alguna manera a ser chico para buscar qué es lo que nos fascinaba de chicos, qué nos llama la atención y jugar con eso. Y bueno, y encontrarnos con las grandes obras de Estela, que la verdad que es, en todo este tiempo nos hemos hecho de grandes amigos y compartiendo no solamente muchas cosas, la pasión de la fotografía, porque a mí me gusta sacar fotos, escribir y otra cosa que me está motivando también a escribir, así que vamos a seguir compartiendo seguramente varias obras más. Muchas gracias y gracias a todos. Bueno, vamos a un poco la primer poesía de Burbujero, que es copla para mis nietos. Burbujero guarda sueños, valores y fantasías, esperanzas, ilusiones, aventuras y sonrisas. Coloreando un arco iris, burbujas suben al cielo para cantar desde lo alto lo mucho que yo los quiero. Amor de amores vividos, amor de noche serena. ¿Cómo quisiera abrazarlos en chiquitos si supieran? Burbujero, burbujero, dame burbujas de amor para mandarle a los chancos mi verso. Adelante.
atrás. Los del medio un costado y las telarañas se van. Por miedo a que nos vieran, nos fuimos a nuestras camas. Nos dormimos por las dudas sin decir nada de nada. Al día siguiente fuimos, antes de desayunar, y ¡oh, sorpresa!, exclamamos. Cada cosa en su lugar. Más dos tazas con rica leche, palmas, teca y además el beso de nuestra abuela y espacio para jugar. Ahora, Nicolás va a hacer ilustraciones para los chicos que están presentes y quieren llevar sus recuerdos. Ahí estoy mostrando los dos, el que dibuja y el que está firmando. Mira, está ahí. ¿Es Pedro? Ah, es Pedro. Pedro, ¿qué está ahí? Me olvidé decirle que va con destino a la biblioteca. No importa, la biblioteca de Sade. La de Mercedes. La de Mercedes. Thank you.
No, 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 no se hace. Gracias. Muchas gracias. Ahora después tenés que pasar por allá. Ah, bueno. A cobrar. Bien, bien. Ahora, Estela, la SADE le va a entregar un recuerdo. Ah, bueno. Pero, ¿esto te lo dejo a vos? Sí, claro, sí. No estoy en esta, supongo que sí. Después tengo que pasar a cobrar. Pero en italiano, claro, en italiano. Es la mejor para que lo veas. Voy a ver si puedo dar un poco. Secretario de la SADE, Mercedes. ¡Ay, qué patata! ¡Ah!
invitó la Teresita Gallardo a Marenco con motivo de la presentación de su libro Más allá del sentimiento en el Estado de la Ciudad de Escritores Sal, de la 41 Feria Internacional del Libro, Ciudad de Buenos Aires, 9 de mayo, Cuba. La sala de Mercedes le hace entrega de este pergamino publicado de nuevo por todos los presentes a este acto tan importante que ha sido la presentación a favor de la audiencia. Felicitaciones, Teresita, este bello pergamino, trabajo artístico del Banco de la de Juan Marco y exhibido por la presencia valiosa de la ciudad. ¿Listo? Gracias. Ahora queda libre, Teresita. ¿Sí? Totalmente libre. Buenas tardes. Bueno, chao, gracias. Adiós, adiós. Bueno, yo los saludo por último. ¿Sabes que la foto es el poema de mamá y entrado? Sí, había traído también de regalo. Ah, bueno. En el marco de esta cuenta, en el estado sale, se hace entrega de este pergamino de los presentes al escritor, al talentoso poeta Miguel Vitiera, miembro de la Sociedad Cultural de las Artes Marcianas, siempre con ese espíritu de colaboración, pero no con otras cosas, con ese espíritu de crear una forma
Como si la sacara de una gruta sagrada.
este libro que lo decía es como lo indica el título, una metáfora. Es la mirada de ese ojo avisor, siempre atento, del poeta, del relator, del escritor, en esa permanencia de mirar viendo, en ese estado de permanecer en la vigilia de los ojos abiertos, como decía más adelante. Por eso que la mirada, poemas que muestran a un excelente versificador que cuando tiene que versificar con medida y rima lo hace, y cuando se siente libre también versifica en forma libre. En esta conjunción, esta simbiosis de relatos escritos en prosa ligera, esa prosa que nos recuerda, que nos remite a Miguel Cané, juvenil, esa prosa que consiste fundamentalmente en el procedimiento narrativo, en narrar con naturalidad los episodios cotidianos. Damos entonces la bienvenida al Parnaso de la poesía, de las letras, a este libro de Raúl Cucuzzi, mercedino, miembro de la Comisión Directiva de la Secretaría de Escritores de Mercedes. Es su primer libro de editorial, con sello editorial Prosa, pero tiene dos elementos que debo destacar. Además de la tapa, que el Río de las Heras gustó muchísimo de la tapa, tiene dos paratextos, dos prólogos que explican no un plan de obra, sino explican el sentido del libro. Para eso está Olivia González, autora del prólogo, y Luis Zapatero, autora del otro prólogo. En su reemplazo va a hablar su hijo Diego. Felicitaciones, Raúl. Y damos lugar ahora. Bueno, hay un aplauso, Diego. Es un placer, primero quiero presentar a todo mi hijo, hijo de nuestro escritor estrella, podríamos decir. Es un escritor de culto, todos lo seguimos, porque hay mucho que aprender de don Raúl. Diego ha participado también en un cuento, ¿pasaron un cuento? Bueno, sí, el cuento es una de las primeras cosas que se escribió, siempre llega a ver. Trabajar no solamente es imaginación, es esforzarse
gracias. Estar hablando de otra persona. Porque soy nada más que un escritor aficionado que ha terminado por completar el sueño de un libro. No es poca cosa. Escritores aficionados que no tenemos mucho dinero. Yo te detengo un montón. Estamos en un lugar donde hay muchísima gente. Les agradecemos a todos que nos acompañen y pedimos que levanten la voz porque como no tenemos tanta. Bueno, intentaremos levantar la voz ahí, entonces. Ahí. Sí. A ver, hace un ratito encontré en el stand contigo a Antonio Las Heras, un hombre que habla por sí solo de su capacidad, tiene un montón de libros publicados, pero lo que quiero destacar es que le llamó la atención la tapa. Y verdaderamente este no será un buen libro, pero es un libro bello. Se ve la tapa, se la debo a una artista plástica de Mercedes, María La Regina, que estando en el Bolsón a muchos kilómetros de distancia terminó haciendo algo mejor de lo que yo creía que se podía hacer. Los demás son vivencias, hay poesías familiares, que pensé primero en que no las iba a colocar en el libro, pero como puede ser el primero y el último, dije, no puedo dejar a la familia del libro. Los cuentos son algunos que siempre quise escribir. Hay un cuento, el último, que está dedicado a Diego y a sus amigos, a Juli y a Pingui, que son escritores aficionados, también como yo, pero que aman los cuentos macabros. Entonces, El Ojo del Diablo es eso, un cuento macabro. Y ahora me conmociono porque hay una persona que creo que sé quién es, precisamente la mirada de una profesora que me hizo sentir tan bien. Una vez escribió diciendo que a sus alumnos había podido mantener atentos con un relato y era la mirada. Es increíble. La conozco aquí en este momento, que voy a tener el gusto de saludar con uno de sus hijos que también lo conozco siempre por Facebook. La mirada es un cuento que sacó el segundo premio en un concurso en Junín, en un país muy grande. Que fue un hecho que a mí me marcó porque era cuando un premio es inesperado, tal es así que nos íbamos a ir porque teníamos que ir a cenar y yo le dije a mi señora, faltan los tres primeros premios, nos vamos, ¿para qué te vas a quedar? Y resulta que terminamos sacando el segundo premio que habla, es una ficción, pero que tiene algo de verdadero, el hombre bueno que figura en el cuento existió. Don David Durán, en Cortines, perdió un hijo que se lo llevó la dictadura militar. Así que, de los cuentos no se puede, a ver, hay que leerlos, no hay manera. Si yo tengo que leer algo, intentaré leer alguna poesía para que, porque los cuentos, una que pierden gracias, leyéndolos así, y necesitan atención. Así que sí, voy a ver. Muy bien. ¿Qué puedo leer? ¿Qué pasa? Como decía recién, el señor Las Heras fue el primer hombre que me hizo publicar un soneto, que por esas raras cosas está en el libro. Se llama Olvido Humano. Y dice, en la noche profunda de la historia, el hombre avanza en su ilusión a tientas, perdido en torbellinos de tormentas y aferrándose a trozos de emoción, con sus sueños de hormiga migratoria, sabiendo que su marcha siempre es lenta, deseoso de llegar, no será cuenta, que gira como rueda de una noche. Levanta su mirada a las estrellas, con la sangre latiéndole en la sien. Su pobre condición no le hace eso. Es una fijación que en mente tiene, mientras esfuerza por llegar a ella. Olvida que quizás del poco. Cabe destacar que la obra de Raúl Icuzzi
está acá, pero le vamos a hacer un... Porque tenemos 41 años de casado con mi señora. Pero un día apareció otra mujer. Y terminé por escribirle. Se llama así Otra Mujer. Otra mujer en mi vida. Qué desatino. No sé si son los dioses o está en el destino. Cuando no lo veía ni lo buscaba, llegó su ternura, disparada. Volví a contar las horas solo por verla. Me cautiva su boca, dientes de perlas, sus manos mariposas, encoginadas, y una mirada y algo más. Sé que será tirana y en tiranía no cambiará su vida, sino la mía. Adoro sus desplantes y aunque me duela, un solo acariciar. Después de tantos años, no se puede querer a otra mujer. Eso me duele. Y será para siempre. Eso me inquieta. Esa mujer es Dana, querida mía. Ser ingrato, no pensaba leer ninguna de estas acá, pero tengo una nieta más pequeña que apareció hace un año, 3 meses, se llama Eva, y es para la nieta más pequeña porque hoy no lo toma en un momento de la vida, donde no sabe hasta dónde va a llegar, hasta dónde la va a probar, no sé. Se llama Eva y dice, cuando pasen los años y te cuente nada, el abuelo Raúl se reía contigo, te dio tus manitos, jugar en la boca y decir mil cosas con tus ojos. No podrán contar con ese sentimiento, la enorme alegría que siento en el pecho cuando una sonrisa te ilumina el rostro, hasta que un cartucho vuelve a ensombrecer. Te cuento, los diálogos locos que yo inventaba, parecías creer que todo. Tal vez la vida, mujer caprichosa, premio mi despegue, me brinde la gracia que quizás merezca en el alcance del tiempo de poder yo hacerlo. Un poquito más fuerte mi cusi porque no lo hago nada, nada. Bueno, vamos a dejar la familia de lado. Hay una cita que a esta altura de la vida uno sabe que es inexorable. Hay una poesía que se llama Cita. Y dice, voy a tu encuentro, sin que importe nada, desnudo de copa, como vine, tan inútil y vana se define la carga de experiencia iluminada. No hay un reproche de suerte desgraciada, ¿para qué lamentarlo no? Inútil indagar qué hubiera sido el infame cuerpo con otras tantas dadas. Parecieron confusas, aunque fueron claras las pautas que marcaron mi existencia. Las pequeñas mentiras minando la inocencia que por su gratuidad se fueron caras. He vivido el amor, aquel soñado, solo en los sueños de la bella cosa. El verdadero amor es otra cosa. Es temerario, injusto, inesperado. Obra con creces los placeres dados. Aún el amor feliz, su preso quiere. Nunca decide hacer lo que conviene. Raciocino allí, desesperado. El tiempo en su avaricia me dejó sin amigos. Acercó el otoño a algún otro amigado. Inexorablemente se sintió desplazado. El candor necesario ya no estaba conmigo. En el fragor de la vida soy consciente que mi peregrinar no fue el deseado. Creo mayor lo perdido a lo ganado. Aunque el amor de mi familia me definió. Más allá de la fortuna que deseo. La liturgia cruel del fracaso al llegar a los umbrales del ocaso. De bolsa, mansa. Se emocionó,
Y così. Muy bien. Tiempo para leer la última. Y la última también puede ser la que cierra las poesías del libro. Porque también a esta altura de la vida uno empieza a hacer recuentos. No ya que tiene, sino que pudo estar. Esto se llama recuento. Ya recogido usted de flores deshojadas, incluyendo futuros de sus esperanzas. Con cada uno de ellos se desangró un guerrero, con cada uno de ellos reviví en la nostalgia, derramé una flor inmensa, que es la que me juntaba, para darle el cobijo al café de las buenas, que algún viejo castillo, construido de ilusiones, fue tu estuprada de cocina, es una casa nueva. Del alma para que fuera eterno. Ya reuní los fragmentos del empeño fijado que me devuelve el rostro de mi ayer olvidado, adivinando rápido en el diseño que está. Ya arrojé el calendario despojado de hojas que el ilusorio viento mezcló con las palabras para crear una historia con vivencias diversas que a pesar de los miedos resulta general. Ya pagué por el precio pactado, cada error en la vida me ha resultado caro, pero leal a mí mismo prefiero haber pagado. El único camino es el ya transitado. No habrá una nueva senda que recoja mis pasos. Solo la paz del rumbo, siguiendo un sol cansado, la pira de sueño a llegar a paso. Vamos a entregarle un recordatorio de esta presentación. Vos tenés que ir. Sí. Por lágrimas la promesa de un hijo. Justo hoy la semilla del sembrador en fuga germinó en tierra fértil en tus entrañas vírgenes. El botón prematuro torciendo tu destino, forzando que transites este nuevo camino. ¿Cómo explicarle al mundo que casi no sabías, escuchando tu sangre cuando la sangre ardía, que tu carne inocente dejaba de estar limpia? Será tanto la culpa, la entrega sin pensarlo, si era un amor genuino, un deseo de amarlo. ¿Por qué merece ello tener este castigo? ¿Qué hacer con esta vida, la que llevas contigo? No puedes con el peso del miedo que soportas. No encuentras la salida, la impotencia te logra. ¿Dónde buscar ayuda si te sientes en falta? Solo ves la salida que alguien puso en tu oído. La solución extrema para huir del suicidio, enajenada en tu
entonces escondiendo recelo, revelándote incluso a la hoguera del cielo. Con terror en los ojos, hoy llorosos y absortos, hiciste la locura de buscar el aborto. De la literatura en la Feria Internacional. Aurora Traverso de Lares, novelista. En esta 41ª Feria Internacional del Libro, en esta suerte de presentación de autores, estamos presentando Encantos y Desencantos en las colinas de los Estaciones de Urquiza. Una novela que tuve el privilegio de leer antes de que se publicara y de escribirle el prólogo, como una forma también de entender el significado y el sentido de la obra. El significado, lo que dice, el sentido, lo que quiere decir la autora. Y en ese intento de decir, que lo logra, dice muchas cosas. Y dice muchas cosas a través de una historia verosímil, basada en hechos reales, en personajes reales, pero verosímil, lo que indica que pudo no haber sido real la historia tal cual la cuenta, pero sí es muy posible de que haya sido verdad. Y eso es lo que tiene la novela de arte. La novela, como narración de carácter ficcional, en la obra, en la pluma del novelista, se transforma en una transposición de la realidad, no en una reproducción de la realidad. Una reproducción de la realidad sería una obra historiográfica, una noticia periodística, un comentario, un ensayo. No, la novela, la verdadera novela, el novelista virtuoso hace del hecho real una ficción. Y por supuesto, elemento real que le suministra la observación de la realidad y la conducta de los demás hombres, los transforma para que sean elementos de la ficción, pero por supuesto ajustándolos a la estructura, a la textura de la novela. Y hablar de la novela es hablar de un mundo complejo, y a medida que el mundo complejo de la novela se va transformando, la autora debe tener manejo, dominio de las técnicas que le permiten objetivar, verbalizar objetivando, escribir, pero sacando de su interior un mundo mágico. Ese es el mundo mágico de los Encantos y Desencantos en las colinas de los Estaciones de Urquiza. Una novela escrita por Aurora Traverso de Lares, una novela publicada con excelente factura editorial por el Editorial y Corregidor, un privilegio bibliográfico, una obra construida para perdurar. Yo le decía hoy, hay obras que no encuentran en este momento en que sale al lector maduro para leer. Esta es una obra que se adelantó a la maduración del lector común. Por eso que la obra va a permanecer y va a ser paulatinamente objeto de estudio, porque es un rechazo de técnicas narrativas, porque es una obra escrita con la injuriosa responsabilidad de la novelista de ser cronista de época y de dejar todo un testimonio de su vida. La novela da testimonio de la vida del autor. Esta novela da testimonio de la vida del autor. Aunque no vivió esta época, pero ella es entrerriana y a su Entre Ríos natal le rinde homenaje con esta obra que
libro de Urquiza, sin de aparecer Urquiza, es el protagonista que permanece presente sin aparecer en toda la obra. Felicitaciones, Aurora, por esta obra. Muchas gracias. Entra usted al mundo de la novelística y ahora nos va a decir algo acerca de eso. Bueno, yo creo que Rubén Darío es, como siempre, un incentivador de todo poeta o escritor que se ha lanzado por primera vez al mundo de las letras. Yo me refiero a la parte novelística, porque esta es mi primera novela. Pero he tenido mucho apoyo de Rubén Darío Gasparini, quien ha sido el que me ha hecho el prólogo de mi obra. Y quiero decir, él dice que toda obra lleva implícito el, de alguna manera, parte de las vivencias de un autor. Y yo digo que sí, porque creo que yo hice esta obra por dos motivos. Un primer motivo, llevada por mi vocación literaria. Desde ya, yo desde pequeña me gustó escribir. Y en segundo lugar, creo que llevada por el amor. ¿El amor a qué? El amor a mi terruño, a mi patria chica. ¿El amor a quién? A los parientes de mis ancestros, que fueron los que vinieron a Caseros y lograron que el país se organizara de alguna manera bajo una confederación y después bajo una realmente unida, todas las provincias, porque en ese momento Buenos Aires no estaba. Pero de cualquier manera dio origen a la Organización Nacional, que es importante, dio origen a la Constitución Nacional, que es muy importante. Y creo que el amor a mi patria me ha impulsado a que yo escribiera también esta obra. Y por supuesto el amor familiar, porque me gustaba escucharla a mi abuela hablar de su madre y de su abuela en aquella época, cuando los hermanos de su bisabuela eran los coroneles Romualdo da Silva y Luis da Silva, integrantes del ejército de Caseros y luego convertidos en jefes políticos lugareños del lugar, de la ciudad de Victoria. Porque, y digo de la ciudad de Victoria, porque la ciudad de Victoria alcanzó ese rango gracias a Urquiza, porque después de haber vencido a los uruguayos, Urquiza crea, confecciona el decreto de ciudad, la declara a Gualeguaychú y también a Victoria Entre Ríos. Pero yo diría que es el amor en todo lo que me guía al escribir esto. Amor a la literatura y amor también al terruño. Yo les voy a leer el prólogo y ustedes van a sacar su propia conclusión. Mi amor al terruño me llevó a escribir estas páginas, que son un fugaz reflejo de los días difíciles del 1800 e inicio del siguiente siglo. Vivencias y emociones que recogí desde niña, cuando mi abuela paterna, sobrina nieta de los coroneles Romualdo y Luis, me transmitía algunos avatares y zozobras que se habían vivido por aquellos años y que yo, llevada por mi vocación literaria, novelé plasmando en parte ese pasado tan asombroso como sufrido. Mi intención fue abrir una ventana a esa época para que abracemos con fe la educación y la institucionalidad que nos legaron aquellos hombres y mujeres para darnos la República Federal que hoy tenemos. Invito al lector a acompañarme en este viaje imaginario donde encontrará el amor y el desamor, la esperanza y la desilusión, los errores y los aciertos, la derrota y la victoria. Un escenario novelesco por donde transitan los personajes que entretejen esta historia. Así que, como ven, mi
bien documentado de G, que fue el amor a mi tierra y el amor a mi familia, lo que me llevó a que yo eligiera ese tema como escritora y no eligiera otro tema para escribir. Así que les voy a leer un pequeñísimo fragmento de cuando el autor, recorriendo los distintos lugares en busca de información, llega a un lugar, dice: muchas horas yo permanecía silencioso y reflexivo, buscando alguna salida que echara luz a lo que verdaderamente me perturbaba. Pero pude disimular esta porfía ante los míos por temor a caer en el ridículo. En esa búsqueda llegué a enterarme de que el mismísimo general Urquiza había visitado la casa de esos coroneles y había plantado dos semillas, la de sus naranjas y la de su descendencia, en una niña que engendró su sangre ilustre. ¿Qué tipo de machismo existió en aquella época cuando el amor al caudillo estuvo por encima de los herméticos convencionalismos y de las normas morales que se aceptaron los devaneos de su corazón como muy normales? ¿Tuvieron un desafío aquellas personas que se exponían al largo peregrinaje que les imponía las batallas y la tentación amorosa que despertaban al detentar el poder? Evidentemente hubo algo de ansiedad en esta mezcla de acciones bélicas por un lado y por otro la necesidad de sentirse también queridos por alguna dama que lograron conseguir por la admiración que despertaba. Ávido de información, fui tratando de interpretar las conversaciones de los mayores para elaborar el perfil de aquel jefe de las Fuerzas Armadas que resultó ser un hombre estadista. Bueno, esto es el marco en el que yo desarrollo mi narración novelesca, o sea, el marco es la figura de Urquiza en la época más gloriosa que tuvo Entre Ríos, la figura de Urquiza como marco, y luego todos los personajes que fueron desfilando por esa confederación recién nacida, digamos así, y que más tarde dio origen a una República Unida. Así que, bueno, puedo decir que también mi vocación me llevó a lo ficticio, porque desde ya toda novela se basa, sobre todo en este caso de ser histórica, en hechos reales, pero también en hechos ficticios, ¿no es cierto? Que ese es el adorno literario que le damos a la novela. Y por allí aparecen entonces esos personajes que, si bien es cierto, son reales dentro de la novela, pero no existieron en la realidad, por lo tanto son ficticios. En cuanto al motivo, desde ya, que en esa búsqueda de encontrar el tema acertado para combinar las victorias, las batallas, también busqué en toda la realidad nacional, porque no podía quedarme solamente encerrada en una provincia. Yo tenía que salir a las otras provincias, tenía que abrir una ventana a la patria grande de la República Argentina. Entonces también por ahí tomo acciones que se dieron históricamente en Buenos Aires o en Córdoba o en otros lugares, en La Rioja. Bueno, yo les quería anticipar esto, que se trata de una novela con cierto contenido histórico y cierto contenido, ¿no es cierto?, literario, ficcional, digamos así. Espero que el lector, bueno,
disfrute, que yo no sea una pesadumbre de las horas de lectura de él, ¿no es cierto? Porque he tratado de hacerlo lo mejor que pude hacerlo. Quizás porque esta fue mi primera novela. Entonces fue todo un desafío empezar a construir algo y a seguirlo como si fuera un mundo, un micromundo, donde se van desarrollando, van apareciendo personajes, acciones, detalles, paisajes, ¿no es cierto?, que aparecen en las descripciones, y por supuesto valiéndome de lo que hacemos los profesores de literatura, que es apelar a los recursos literarios. Bueno, y todo esto yo se lo he dedicado también a mi familia, especialmente a mis hijos, Marisa y Alfredo, a mi marido, a mi esposo, Alfredo Lares, y a mis nietos. Acá tengo a una presente, una nieta presente, Lara, y también a mis otros nietos que se encuentran en este momento en Mercedes, Teresita, Alfredito y María Luisa. Bueno, por ellos también lo hice. Alfredo, mi hijo, desde ya, que también, ¿no es cierto?, es partícipe de todo esto a la distancia, pero es partícipe. Bueno, si creo que alguien quiere hacer alguna pregunta, yo estoy dispuesta a contestarla. Bueno, la doy por terminada. Nuestra escritora, Isabel Polilla González, le va a hacer entrega de un pergamino recordatorio de parte de la SADE. A ver, le vamos a pedir que lea. Léalo. Para ser poeta
es una pensadora. Gracias. Yo quería agregar algo sobre la poesía. Nos sentamos. Sobre la poesía de María Amelia, quiero decir algo. Es una persona cuyas poesías son muy meditadas. Ha hecho un trabajo de investigación muy exhaustivo sobre la raza indígena y la distribución acá en nuestro país. O sea, tiene, habla con conocimiento de causa. Todo ese bagaje de conocimiento que tiene ella de lo indígena lo ha volcado de alguna manera también en Madre Tierra, porque de alguna manera los indígenas fueron los que más cuidaron la naturaleza y la tierra como origen de la vida, como origen de la vida en el sentido natural y no divino, ¿no es cierto?, que es Dios. Y además le preocupan todo lo que son problemas para el ser humano, problemas en, aún en otros países. Ella es una visitante asidua de otras naciones, ella ha andado por muchos países y ahí se ha interiorizado de todo lo que ha pasado en cada lugar y vuelca esos conocimientos en su poesía. Es una poesía de mucho contenido, no es una poesía ligera, es una poesía para ser leída y ser valorada. Por eso yo creo, le auguro grandes éxitos a María Amelia, porque merecido lo tiene por el trabajo que ha realizado. Bueno, yo agradezco a bueno, ellos han prologado el libro, así que hablan con conocimiento de este libro. Y a mí me gustaría más que nada leerles algunos poemas. E invito también a mi compañera acá, Alcita, a leer algunos de los poemas. Para los poetas no hay nada mejor que leer los poemas. Bueno, voy a empezar con a los pueblos originarios. Con ellos, he marchado con ellos, he bebido en sus aguas del silencio y del olvido, he sentido el clamor de la tierra en la sangre que corre por sus venas, me cobijaron en sus nucas, caminé por sus senderos, sus mantas y sus ponchos me abrigaron en mil colores, embebidos de símbolos y creencias. Me tendieron sus manos y me brindaron los frutos de la Pachamama, al son de la caja, los hijos, el cultrún, la trutuca, el charango y el erque, ardió el calor de sus fogones, que se guarda en el corazón de los tiempos, como llama encendida, que no se apaga ante nada, y a pesar del despojo, es semilla que siembra, bajo las cuatro lunas del solsticio, la esperanza. Del agua que nos trajo la vida. Y hoy
se contamina, despedazándola, volviéndola una quimera. Por ella estallan las bombas en Medio Oriente, dejando un desierto de almas bajo las ruinas. El imperio descuelga su furia sin clemencia. Quiere todo lo que en esta tierra habita. Bueno, voy a leer otro y después les voy a dar, y voy a leer, si alguien me presta unos anteojos vos, el homenaje que le hice al Che Guevara. Que es un, no, no veo bien con esto. Es un poema que está recorriendo el mundo en una antología editada en Chile para la que fui seleccionada. A ver, necesito, a ver lo escucho. A ver. Acá está, buenísimo, ya está. El Che y su pueblo. Aliena en esa ciudad de gloria y revolución, donde el Che sobrevuela el aire y la tierra, desde el corazón de su pueblo, que aún lo siente vivo. Allí en su plaza, donde se erige irreemplazable, donde con solo 18 hombres ante 400, sembró la libertad de un pueblo que siente la patria desde lo más profundo de sus entrañas. Allí se juntaron nuestras manos, nuestros desvelos, nuestras convicciones, y aunque no pudimos entrar en su imponente mausoleo, se quebró nuestra mirada de vagón en vagón del tren blindado, en el camino fecundo hacia un horizonte nuevo de libertad, de igualdad de posibilidades, de dignidad, que vibra en el aire desplegando nuestras alas, exhaustas, resplandecientes. Allí nos unimos por siempre, allí en Santa Clara. Y ahora les voy a leer uno cortito, y después la dejo a mi compañera, que habla justamente del ataque que sufre la naturaleza, con lo que tiene que ver la tapa del libro, por eso se llama Madre Tierra. Esta es una foto mía que hice en el norte de unos cardones y después le di la forma circular de tierra, porque los cardones son una planta milenaria y que ha resistido embates y resiste. Y eso quise significar con la tapa, la resistencia de la tierra. Y entonces el poema dice así, tibio amanecer. Allí está el puente, apenas unos pasos y lo alcanzo. Es pequeño y de madera. En él se respira glicinas, árboles, ajuncos, a tierra. La naturaleza vibra y se regocija en esta luminosa mañana, despierta, alejada de los que la matan, día a día. No saben que en ella, así de cara al viento, está el secreto más profundo de la vida. Muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno, a ver, te voy a dar algo para que veas que me interesa que lo conozcan. Porque después vienen algunos poemas, vienen también poemas de amor y algunos poemas bastante críticos, también unos poemas de homenaje. De los críticos, un poema que me parece muy interesante, porque nos sucede a todos en estos días, es El Mundo Sumergido. El Mundo Sumergido. Con mucho agrado vamos a leer el poema de María Amelia Diloma Castro, que es una excelente compañera escritora, y bueno, ella ha tenido la idea de elegirme a mí y yo con gusto lo voy a leer para todos ustedes. Entonces, El Mundo Sumergido. Como una isla vacía, un barril sin fondo, la lámpara yace. En la noche gris, las estrellas se han ido en un mar injusticia que arrebata los frutos del trabajo y del amor. La justicia solo baila en las palabras que se esfuman tras ladrones de todos los rangos, porque los hay de traje, de capa y espada, recibiendo premios honoríficos, o vestido de estado, de tantas cosas, o simplemente desocupados, pagados por los cómplices del silencio. Las palabras ahuecaron su sentido, las víctimas se quedaron sin derechos, sin estrellas que iluminan nuestro canto. He aquí el poeta, quien podrá subir los peldaños desde ese fondo vacío, derramado
proclamar en sus palabras las mil verdades del mundo, señor presidente. También con lo que decíamos recién, lo que nos pasa en esta tierra, y se llama Tus pies descalzos. Aún recuerdo tu mirada triste, tus pies descalzos, dejando sus huellas de oro gris, gastado y ceniciento sobre la tierra madre, tu cuerpo desgarrado, desnudo, desnudo de palabras, que aún se arman y se desarman en tu alma, niño, en tu alma. Que yacen en mi esencia y bailan en el viento que nos golpea en esta tarde apacible y cálida bajo las ramas desnudas de la arboleda. Y acá les quiero mostrar, porque están en el medio del libro, están los poemas ilustrados, como el del Che. Esta es una foto, este es el del Che, este es el que les leí, de Tibio Amanecer. Y les quiero leer este, que es, este es el memoria a los que fueron muertos en la represión del 2001. Es muy cortito también y se llama Huellas. Y dice así: pisadas que dejan huellas, huellas que dejan pisadas. Huellas de un pueblo que lucha cuando no está adormecido por el somnífero pacto de todos sus enemigos. Cuando no está dividido por intereses espurios de traidores clandestinos. Huellas de sangre dejaron aquel 20 de diciembre en busca del país perdido. Vil ataque de quienes fueron enviados por aquellos que hoy esconden sus sucias manos. Y es en homenaje a los que nosotros conocíamos, en ese momento formaba parte de la Asamblea de Plaza de Mayo, y gran parte de estos chicos muertos ese día eran de esa zona, salvo uno o dos, que uno es Claudio Leprati, a quien León Gieco le hizo el poema de la bicicleta. Y les leo los nombres de
a los que hago memoria en este poema. Carlos Almirón, Gustavo Benedetto, Gustavo Riva, Claudio Leprati, Romina Iturralde, Rosa Paniagua, Alberto Márquez y Diego Rascagua. Además, fotógrafa profesional. ¿Qué podemos decirle a una fotógrafa documental que mejor que ella? En la contratapa es una foto del Cerro de los Siete Colores. Es una foto mía también. Bueno, espero que lo puedan disfrutar. Cerrando esta noche, ha sido una jornada sensacional. Si quieren, podrás sacar la sabe. Me sacan una foto, me no sé si alguien me quiere sacar. Esta vuelta, mi estimada, que quiero por favor, estamos grabando. Pero yo te tengo que entregar esto en nombre de los chicos. Por eso tiene la foto. En la cual nosotros reconocemos tu ascendencia como escritora. La Feria del Libro es internacional. Se realiza en la ciudad de Buenos Aires y hace 41 años que se realiza. Así que para nosotros es un orgullo, es un orgullo tenerte a ti en este stand, para todas las aves un orgullo. Te quería dar este pergamino, un presente humilde, en donde está firmado por algunos de los presentes que estuvieron pasando por este stand. Dice lo siguiente: a la escritora María Amelia de Nova Castro, por motivo de la presentación de su libro Madre Tierra, en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, de la 41 Feria Internacional, Ciudad de Buenos Aires, 9 de mayo de 2015. Bueno, muchísimas gracias. Sé que debe ser muy bueno el fotógrafo. Me parece que sí, que la misma miró la de estudiante. ¿Vos firmaste acá? No, no firmé. No, no firmé. Cambiamos de tema. Sí, muchísimo. Bueno.